Una cosa es cierta, y es que los anuncios del futbolista no dejan a nadie indiferente y dan mucho que hablar. Pero ahora y tras varias polémicas, las mujeres del mundo están de enhorabuena, porque la tatuada imagen del marido de Victoria para la cadena sueca ha vuelto para quedarse. Todo empezó cuando su anuncio en calzoncillos para H&M fue criticado por ser poco apropiado para los niños. Y todo por la atención que acapara el gran bulto que a David Beckham se le marca con la ajustada prenda de ropa interior. Al parecer, The Advertising Standards Authority ha recibido varias quejas señalando que las imágenes son inapropiadas e irresponsables. Sin embargo, y tal y como informan Daily Mail, han concluido que el anuncio no va a causar mucha ofensa, por lo que han decidido mantenerlo. Por su parte, los responsables de la publicidad se defienden diciendo que las imágenes fueron diseñadas para resaltar la función y comodidad de la prenda y que iban dirigidas a un público adulto entre 18 y 39 años. Finalmente, y después de todo este lío con las partes nobles de David Beckham, el propio protagonista insiste en que nunca ha utilizado Photoshop para agrandar esa parte de su cuerpo.